Hola, ¿qué tal, aventureros? Sean bienvenidos a un nuevo video más. Y sí, chicos, hoy estamos en modo tristeza, ya que Mariana, por lo que vimos en el video de hoy de YOLO Aventuras, claramente se va de la casa. Sí, chicos, se va, ya que YOLO y Sony están juntos y ella no puede soportar eso, no puede soportar ese dolor, esa tristeza, que Mariana no la debería estar pasando y todos deberían dar consideración a Mariana. Y sí, chicos, sabemos de que YOLO y Sony están cada vez más juntos. Muchas cosas hay que hablar del video de hoy de YOLO Aventuras, muchas cosas que nos impactaron de ver a YOLO y Sony juntos, de ver a Mariana triste y yéndose de la casa. Y bueno, chicos, antes de comentar y tocar el tema más importante que ustedes entraron en este video, que es sobre Mariana, si se va de YOLO Aventuras, vamos a ver primero cómo Sony y YOLO en el video de YOLO Aventuras, más que todo, están aún más románticos. Nosotros vamos a ganar. Team Blue. Me encanta la idea de Mía. Obviamente el Team Azul va a ganar. El azul es un color cósmico y va por esa medalla, aunque no sé si hay medalla. Bueno, la verdad, nunca me imaginé que cuando bajara me iba a encontrar con esto. Panda como que tenía razón. Yo tengo que hablar con YOLO. ¿Qué hace? Aquí, subiendo los TikToks. ¿Cuándo vamos a ver una película o algo? Que no sea así de trabajo. ¿No qué? Que no sea de trabajo. No sé, yo me divierto trabajando. Voy a revisar mi agenda a ver si tengo tiempo para ti. Bueno, hablamos después. Te ocupo. O sea, YOLO estaba súper, súper raro. Nunca en mi vida me había tratado así. O sea, decirme que va a sacar... Bueno, chicos, sí, tristemente se puede notar el amor y el aprecio que se tienen. Y claramente se puede notar la tristeza en el rostro de Mariana. Y sí, chicos, otra cosa muy importante que voy a hablar ahorita es, ustedes saben de que los aventureros miraron las cámaras de seguridad y encontraron a YOLO, ¿verdad? Ahí en la noche, madrugada, no se sabía qué hora, estaba por la sala de edición y cortó las cámaras de seguridad como para que no lo vieran haciendo algo. Y bueno, chicos, después YOLO mismo se delata, ya que le dice a Sony: me encantó mucho lo de anoche, diciendo de que esa noche donde YOLO saboteó las cámaras para que no lo vieran fue donde estuvo con Sony claramente. Está haciendo lo de siempre. Seguramente está editando, perdón, revisando el video o algo así. Sí. ¿A qué hora sería eso? Sabes que me gustó mucho lo que pasó anoche y cuentas conmigo para lo que sea. Bueno, tú has sido un gran apoyo para mí estos días. Bueno, cuando quieras me llamas y yo voy por ti. Y bueno, chicos, ahí lo viste, cómo revisaban las cámaras, cómo YOLO se descubría y se delataba. Y sí, chicos, YOLO estuvo con Sony esa noche, no se supo qué pasó ahí, crack, pero hay que prestar mucha atención. Vamos con el tema más importante, y es sobre si Mariana se va de YOLO Aventuras. De YOLO Aventuras más que todo no, de la casa, ya que, chicos, Mariana no soportó ese dolor claramente y decidió marcharse por su cuenta. Thank you.
Mariana. ¿Cómo que nos vemos pronto, Mariana? ¿Dónde fuiste? ¡Mariana! ¿Ya ves? De nuevo tu culpa, Yolo. ¿Mi culpa? ¿Por qué? ¿Cómo que mi culpa? ¿Sabes qué, Panda? Vete de aquí. ¿Por qué me echas la culpa? Bueno, si quieren pueden subir. Mi cuarto es el de la derecha. Ahí están las cajas. Adelante. No lo vayan a tomar a mal, pero ya no voy a vivir en la casa de Yolo Aventura. Aquí lo más impactante no es, bueno, sí es impactante que se marche Mariana, pero lo impactante es la manera de reaccionar a Yolo, porque Yolo, sabemos de que Yolo, el cocoro, le pertenece a Mariana y no lo vemos entusiasmado de ir a buscarla, de rescatarla, de recuperarla, ya que más bien está bien molesto con Panda diciendo que no es su culpa. Y bueno, chicos, veremos qué se desenvuelve en el próximo episodio. Comenta ahí abajo qué crees tú, chicos, va a suceder. Deja un buen like en este video, suscríbete a este canal y ahorita sí que sí, nos vemos en una siguiente oportunidad.